Recording this computer. Yes, welcome everybody. This is the 12th grade B, and today this is the second class of the second part of the pronunciation course. Today we will be checking and reviewing, okay, at the beginning, some things that we talked last class, and also we're gonna add practice. Okay, we're gonna practice a lot. We are not going to introduce nothing new. We're just going to practice, and at the end of the class, we're going to do some games which consist of tongue twisters. Okay, tongue twisters are very nice. Okay, so we're going to have a look now, and let's begin by reviewing what we checked on the previous class for the ones that we that missed the previous class. So on the previous class, we talked about the pronunciation of S at the beginning of words, also the pronunciation of ED in past regular tense, and also we talked about voiced and unvoiced sounds, okay? So Martina, for example, we studied the phoneme S at the beginning of words, okay? Paying special attention that people who speak Spanish usually put an E before the S. So people who speak Spanish who don't have any instruction in English, for example, they would probably say street, or they would say sting or spy, smile, and that would be incorrect. So what we are checking on, my cat. Psst. Hey, Gala, come. Yes, come. Come here. Okay. So what they say is that the correct form of saying it is street, smile, spy, sting. Okay. That's what we were practicing on the previous class. Another thing is that we obviously gave some sentences. These sentences will be used in an interrogation. We are going to have, Martina, an interrogation for the experimental test. The interrogation will have the pronunciation of R and R and O and ear, air, like in beer, okay? All those things, girl, map, the homework sounds. It's a homework that we did some weeks ago, okay? Also, in the interrogation, we're going to have this, the pronunciation of S at the beginning of words, like in spring, students, strange, strawberry, snack, okay? And also, we're going to include the pronunciation of ED verbs, okay? The ED regular verbs. Those three things will be part of the interrogation, okay? Now, let's go back. So we were practicing the pronunciation of S at the beginning of words, and we mentioned that we have to be careful because we have to join sounds, okay? So my recommendation is watch the video. So what we do usually is that we will be connecting sounds here, 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 here. So it will be something like, there will be snow and storms in the United States. So some people will say there will be snow and storms in the United States. So that would be incorrect. What we need is to connect everything. So there will be snow and storms in the United States, the United States. So we are connecting everything with a yes, okay? We have to be very careful with that. So that's something from the previous class. Then, Martina, everything okay? And people who were not here like previous class? Everything okay? All good? Any questions? No, people, any questions? No, profe. Okay. No, profe. Listen to you. So then we went to two different concepts, okay? And that is the types of sounds, the voiced and unvoiced sounds. Okay, for example, Coti, what were the voiced sounds? ¿Cómo lo podían identificar? Los voiced sounds. ¿Qué cosa práctica puedo hacer para poder pillarlos y saber, ah, este es voice? Profe,
Any idea, Cody? No. Ver si vibra la garganta cuando uno habla o no. Yes. So you have to check if your vocal cords vibrate. So you, the easiest way to do it is to put your hand on your throat, poner tu mano en la garganta, and say the sounds. Okay? Z and J and D, B, R, V, J, G, W, L, V, M, N, Y, N. Okay, those sounds vibrate. Also, we have to include here the vowels. I like A and E and E and E and A and A and A and O, okay, and E. Those sounds also vibrate, and also we have to include the diphthongs like ia, ea, ua, o, oi. Those sounds also vibrate, okay? So we have to include these sounds, the ones that we have in the chart, que tenemos en la tabla, and also the vowels and the diphthongs. And obviously, for obvious reasons, in this case, Mia, los voiceless sounds, ¿cuál es su calidad o su cualidad? Voiceless or unvoiced, cualquiera de las palabras. No vibra. No vibra. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio, lo único que vamos a escuchar es un sonido, pero sin vibra. Like in p, like in t, like in n, like in f, like in k. Ah, lo siento, mi gata se cruzó. Se me cambió. Excelente. The good thing is that we can skip it quickly. So that would be phoneme voiceless. Okay. Like p, k, t, t, k. Okay, those sounds, no vibration, and these are considered voiceless sounds. So why are these concepts important? Because they will help us to identify whether the pronunciation of the ED of a regular verb is pronounced D or T or IT, okay? That's the thing, that's the clue. So in conclusion, what we checked on the previous class was that the verbs that finish with a sound that is voiced, like the verb study. We're going to give an example now. Study, and obviously the past form is studied. So what we have is that the verb study, E, vibrates, vibration. Okay, so this is voiced. That means that the ED will be pronounced like a D. Studied, studied. Okay, another verb that we checked last class was call, okay? That is a regular verb, and to change it to the past, we just add an ed, easy peasy. But the difficult part is the pronunciation. So, call is a verb that finishes with the sound u. Call, u. U is a sound that vibrates, okay? It vibrates. So, the pronunciation of the ed will be a d. Called. She called yesterday, okay? Cold. The other case that we checked, we'll do with a different color, is the pronunciation of ed like a t. So we have a t when the verb finishes with a voiceless sound, okay? A voiceless sound. For example, the verb like. Okay, if we go here, we have the verb like. We know that the verb like is a regular verb, we put just ed. And if you check on the pronunciation, we have that is like, k, 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 like, k, is a voiceless sound, so the pronunciation of the ed will be like a t. So it would be liked, liked, liked. Can you think about the other example? I'm thinking about one now, step. The verb will be stepped. Profe. Ajá. ¿Y qué diferencia tiene con las de arriba? Okay, good question. Okay,
I'm going to stop here to go back. So this is Fernanda, right? ¿Cómo? Fernanda? La Gaby. No, Gaby. Ah, Gaby. Gaby, the difference is this. ¿Cómo? This is the difference, okay? Attention. I mean, I'm erasing the lines. Okay, I need a bright color. I need this one. Okay, so Gaby, we mentioned that we have voice sounds. Los sonidos que vibran, ¿no? Sí. Sí. Y los voiceless sounds, los sonidos que no vibran. Okay? Ah, yeah. Oh, perfecto. Para los verbos que terminen en un voice sound, la pronunciación de la ED va a ser una D. Por ejemplo, si yo voy al verbo study, study finaliza con un sonido que vibra. Study, sí. Vibra, ¿cachai? Entonces, como es un verbo regular y uno le pone la ED, la pronunciación de la ED, como está en esta categoría, tiene que ser una D. En este caso sería studied, studied. ¿Cachai que se escucha una D al final? Studied. Sí. Ya. Lo mismo pasa con el verbo call. Call finaliza con un sonido U. Call, vibra. Perfecto, vibra. Entonces, por obvia razón, como verbo regular, le ponemos la D. ¿Eh? Entonces, nos dice, si este verbo termina con un sonido que vibra, la pronunciación de su ED va a ser como la de una D. ¿Ya? Por lo tanto, te quedaría un verbo called. Called. ¿Se entiende? Sí. He called me yesterday, o she called. Ahora, ¿por qué es importante hacer la diferencia? Porque en español nuestros verbos se escriben distinto, ¿ya? Y se pronuncian distinto, ¿ya? Y muy distinto. Así como yo llamé, incluso tienen un tilde que hace la diferencia totalmente. En inglés no está el tilde, por lo tanto no hay forma de diferenciarlo de forma escrita más que tengo una ED. O si es irregular, tiene otra forma. Pero en la pronunciación, cuando son regulares, hay que hacer el hincapié en esa D, con esa T, con esa E, para que sí se hayan pasado. Vamos, con el otro. El otro es el mismo caso. Y lo que dice es que si tu verbo termina en un sonido que no vibra, la pronunciación de la ED va a ser como de una T, ¿ya? Y esta, a diferencia de la D, es mucho más marcada. La D es muy sutil. Studied. Cold. En cambio esta, tenemos un verbo que es like. Finaliza en un sonido que no vibra. Por lo tanto, su ED se pronuncia como una T. Liked. Liked. Step es un verbo que finaliza en un sonido p, 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 p. No vibra. Por lo tanto, su ED se pronuncia como una T igual. Stepped. Stepped. Lo mismo pasa con el verbo pass. Le pongo la D al tiro. El verbo pass termina con un sonido s. No vibra. Por lo tanto, su ED se pronuncia como una D. Quedaría past. Past. ¿Se entiende, Gaby? Sí. Ya. Ahora, el último es más fácil. Porque te dice que la pronunciación de la ED se va a emitir como una ED. ED. Si es que tu verbo finaliza en un sonido T o en un sonido D. Entonces, tengo verbos como por ejemplo. Ejemplo pongo. Tengo el verbo want. ¿Qué más? Ayúdame. Want. No sé. Decide. Tengo el verbo. Not. Va. Not es como asentar con la cabeza. Así como decir que sí con la cabeza. Not. Ya, otro verbo. Bueno, le pongo ED porque es una. Le pongo otra ED porque es una regla gramatical. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué otro verbo? Pensemos. Que termine en el sonido T. A ver. Tilt. Tilt. ¿Ya? Yeah, tilted. Que es como molestar. Y profe, visited. Ah, oh, buenísimo. Buen verbo. Ya, yeah, buenísimo. Ya, yeah, con eso yo creo que estamos.
Voy a borrar el tilted porque... ¡Ah, no! ¿Qué está diciendo? ¿Por qué no? Por todo. Horrible. Yeah, okay. Let's see. So, what we have is... Want. Finaliza el sonido T. Por lo tanto, su ED se va a pronunciar como una ED. Wanted. Decide. Termina en un sonido D. Su ED se pronuncia ED. Decided. Not. Sonido D. Nodded. Tilt. Tilted. Visit. Visited. Estos son los únicos. La única categoría donde la ED se pronuncia ED, como casi todos la leen. A veces los más chicos dicen call it, study it, and like it, and step it, and pass it. La ED, la categoría C es la única donde la ED suena casi como ED, suena ED. Wanted, decided, nodded, tilted, visited. Pero el requerimiento es que finalice con un sonido T o un sonido D. ¿Ok? ¿Gaby? ¿Martina? ¿Yes? ¿No? ¿Difficult? Está bien, profe. No sé si está bien. ¿Anyone else? ¿Alguien más? No, profe. ¿No? Oye, Ceci fue o la Consi. O la Coti. Ah, llegó la Consi. ¿Se pudieron conectar los que no podían? ¿Quién era? ¿La Feña y alguien más parece? No, la Cata Roja me dijo. No, profe, yo llegué. No, profe, no pudo. ¿No pudo? Mira, qué dieta. Bueno, ya. Ya, let's do it. Sí, a algunos del internet le están dando muy pésimo. Ya, let's continue. Ok, Gaby, ¿entonces estamos bien? Sí, profe, gracias. Ya, porque es importante tener esto claro, porque te va a cambiar muchas cosas. Ya, let's see. So, what we did next was to, obviously, sorry, Gaby, mention that the adjectives with the ED are pronounced it, adjectives only. Okay, for example, crooked, and blessed, and beloved. Hay adjetivos que terminan con ED, ya, porque es una forma de adjetivo, y no tiene nada que ver con los verbos, son cosas distintas, y que su pronunciación siempre va a ser ED. ¿Ya? Este es como un dato extra, aparte, ¿ya? Para que no confundamos verbos con adjetivos. Ya, lo que hicimos después, y bueno, le incluí esto porque no, aquí les puse, there are three different ways to pronounce the ED ending and the end of simple past simple verbs, like in it, t, and the pronunciation depends on the sounds of the infinitive main verb and whether it's voiced or not. Si es que tiene voz o vibra o no vibra. Ahí dejan claro que son los conceptos que estuvimos trabajando. Id. Infinitives that end in sounds t and. Ah, mira, aquí había otro. Need. Needed. Hate. Hated. Date. Dated. Sit. Seated. La categoría más fácil, que era la C, de hecho. Después tengo aquí. The infinitives that end with a voice sound. Sonidos que vibran. Lived. Chilled. Enjoyed. Tried. Tried. A ver, Gaby. Ve conmigo. Lived. Repeat with me, Gaby. Ya. Yeah. Lived. Live. Ya, yeah, siempre. Al final te queda una D que te va a cortar el sonido, pero muy suave. Yeah. Lived. Lived. Ya. Yeah, lived. No es lived, sino que lived. Lived. Good, 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 good. Chilled. Chilled. Ajá. Uh-huh. Enjoyed. Enjoyed. Good, good, good. Tried. Tried. Siempre asegúrate que te corta el sonido. Tried. Tried. Good. Yeah. Y vamos a cambiar. And this is a sound T, obviously a sound that is unvoiced. ¿Qué no vibra? Shopped. Shopped. Picked. Picked. Wished.
Wished. Ajá. Crunched. A ver, ¿cómo? Crunched. 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 Grant. Crunched. Grant. Ya, ahí sí. Pasa lo mismo el crunch con el watch que el de ver tele. El sonido ch te obliga a hacer un como un sonido extra más, que es porque es crunch en watch normal. Uh-huh. Y al poner ¿sí? una T te hace agregar como ch watch. Crunch. 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 Le tiene que salir el sonido. Ch, 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 ch. Ah, ya. Yeah. Crunched. Crunched. Eso. Watched. What? Watched. What? What? Ajá. Yes. Eso son los creo yo. Ok. So, this is the idea of the ED pronunciation. So, then we have more practice. Okay, so I gave you the homework that we practice this ones. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, that's the idea. To practice this ones, and then we're gonna do this one, and then hopefully we're gonna do this one. So what we have here are some texts that they have ED verbs, okay? Easy peasy. And okay, we're gonna do 4, 5, and 6 only, and then we're gonna dedicate ourselves to the text. So what we have here, and how you need to work this out, is first decide what sound you're going to use. So for example, ED verbs, amazed, what else? ED. Invite, profe. Invite, aquí. Order. Ordered, ya, ¿qué más? La última línea, profe. Gathered. Uh-huh. Ya, tenemos el 4. Vamos al 5. Loved. Loved, ya. Dreaded, ya, y otro. Dread. Y tenemos pet. Y cold, profe. And cold. Aquí tenemos cold. Yeah, good. Y luego tenemos number 6. ED verbs or regular verbs. We have agreed, deserved, help it. Help, aquí tenemos help, tenemos un dislogged, tenemos smiled. Ya, es la primera pega que hay que hacer, pillarlo todo. Segundo trabajo, decidir, we're gonna decide if we are going, what sound are we gonna use? Are we gonna use it, the, or t? Okay, so we have the verb amazed, amazed. Pronunciation? Con D. D, yes. Con D, porque vibra. Amaze. Vibra. Entonces necesitamos un sonido de. Invite. Invite. La T. Fíjense. Invite. Termina en un sonido de. ¿Cómo se va a pronunciar la D? Id. Id. Pronunciación id. ¿Ya? Cuando lo pongo entre slash es que el sonido, ¿ya? ¿Ya? Después, palace, the evening, bla bla. Order, order, el sonido R. ¿Vibra o no vibra? Vibra. Vibra, entonces elijo la D. D. Sonido D. Ya, está listo el primero. Vamos al segundo. Gaby, ¿nos sigues? Martina, ¿nos sigues? ¿Todos nos siguen? Profe, le falta el último de la 4. Ah, demonios. Sí. Gather.
Ya, tienen que seguirnos porque recuerden que después vamos a tener interrogación de esto, así que tienen que quedar lo más claro posible. Gather. 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 Una D, claro, porque finaliza en sonido R y vibra. Sonido R. Gather. A todo esto, gather es juntar, ¿ya? Vamos a ver, juntarse, reunirse, por ahí va. Ya, vamos al otro. Love, el verbo es love, 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 love. No vibra. No vibra, pues. Entonces una... Una T. Una T, no vibra, entonces una T. Loved, ya, después tenemos... Dread, dread, dread. Finaliza con un sonido D. Por lo tanto. D. Con id. Id. Con id. Con id. Recuerden, los que finalizan con un sonido D o sonido T, se le pone la id. Lo mismo que pasó en invite. The variant, peck, peck. La T. Sonido T, porque la sonido K no vibra. Excellent. Y después tenemos call. Call. Con D. Con D, porque la D, la L vibra. Yes. Ya, después tenemos verde, green. Let's call it green. Okay, then we have agree. E. E. Agree. E. 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 Con D. Con D, porque la I es una vocal y todas las vocales vibran. Deserve, 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 deserve. Sí. Sí, es con T. Porque deserve. Deserve. She deserved. She deserved. Sí, está. Help. Help. ¿Con T? Yes, con T, porque es un sonido que no vibra. Sonido help. P, 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 no vibra. Ya, después tengo dislock. 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 K, k, dislock. K, k, k. Dislocked. Dislocked. ¿Con T o no? Dislock. G. Sonido G. ¿Vibra o no vibra? G. 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 Con D. Sí, es con D. Sí, el sonido G, 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 dislog. Y ahí tenemos una nueva. No había salido un sonido G. Sonido G, 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 G. No la podía hacer si no vibra. And smile, smile. Con I, con D igual. Uy, cada vez me salen peor que anda. Ahí está. Ya. Esa es la primera pega que hay que hacer, ¿no? Para poder estudiarlo. Entonces, después vamos a ver los verbos. Okay, let's see. Let's go to the red. The verbs are. Y aquí vamos a pedirle a. Any volunteer to help me out with the verbs? With the number 4? Any volunteer? Voluntario? Any volunteer? Yo. Yo, profe. Ya, Gaby. Let's go. Es la Gaby, ¿no? Sí. Ya, Gaby. Ok. Vamos a ver los verbos primero. Sería amazed. 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 Ya, bien. Ya, recuerde que siempre tiene que haber una diferencia entre el amaze, que es el infinitivo, y el amazed, que es el pasado, ¿ya? Tiene que haber una D que lo corta al final. Amazed. Amazed. Yes. Invited. A ver, ¿cómo? Invited. Invited. Ajá. Después tenemos ordered. Ordered. Order. Ya, ahí tiene que ir una D al final. Order. Ah, ya, ya. Order. Ajá. Y después tenemos gathered. Gathered. Ah, cuidado con el le.
Gathered. Gathered. Ya, esta, a ver, esta es, no se pronuncia. Gathered. 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 ¿Le está agregando uno todavía? Gathered. Gathered. Mira, así lo estoy diciendo yo, mira. Te lo voy a escribir como lo estoy diciendo. Acá abajito. Gathered. Así. ¿Cachai? Gathered. 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 Ahí sí. Yeah, baby. Gathered. Ahí está. Gathered. Ya, ahí está. Súper. Ya, entonces tendría que decir así. Ya, Gaby, vamos. Escucha bien y después lo voy a hacer. Ya. Yeah. The courtiers were amazed. Dale, Gaby. Amazed. Dale tú conmigo. Tenés que darle la hora. The courtiers were amazed. The courtiers were amazed. Amazed. But they invited her to the palace that evening. But they invited. But they invite. Ay, no, no puedo. But they invited her. But they invited her to the palace that evening. To the palace that evening. Yeah, entonces, to the palace. To the palace that evening. To the palace that evening. That evening. Como una I. That evening. Ahí está, that evening. As the emperor had ordered. As the emperor had ordered. Order. Yeah, had order. Okay. As the emperor had order. Okay, veamos. ¿Sigo? Yeah, después tiene, dice, the whole court gathered that evening. The whole court gathered that evening. The whole court gathered. That evening. Ya, bien. Ahí le sacaste, bien. De hecho, el que más te gustó lo sacaste al tiro. Gathered. Ya, entonces, Gaby, ahí va a tener que... Estas las voy a poner en un documento, les voy a mandar el audio incluso para que las puedan estudiar para su interrogación, ¿ya? Ya. Yeah. ¿Lo quiero aquí? Ya. Thank you, Gaby. Goodie. Next one. Ah, yes. ¿Puede repetir de nuevo de cómo iba a ser la interrogación, por favor? Obvio. Es la sesión, ¿no? Sí. Entonces no voy a repetir nada porque me cae mal. Gracias. Primer contenido. Tenemos el tema de los sonidos de inglés británico, que hicimos una tarea respecto a eso. ¿Ya? ¿Lo recuerdas? Sí. Ya, profe, diga. Que con la Belén le mandamos esa tarea ahora que era del diálogo. ¿Eh? Y la Belén se lo mandó por Classroom y no sé si es que lo había revisado o no, creo que no. Pero se lo mandamos ahora como la semana pasada. Ah, ya pues lo veo, no hay problema. Si yo cada tiempo lo empiezo a revisar. Ya, entonces, ya tenemos lo primero que era estos sonidos, que están en una. Lo segundo es la pronunciación de la S. En palabras al inicio, como smile y eso que vimos la semana pasada. Sí. Y esto, que es la pronunciación del ED. Ahora, ¿cómo lo vamos a poner? Y eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en una reunión de Zoom, al parecer en distintos días, por la tarde, vamos a juntar un número de personas. Y vamos a hacer ingresar de 2 a 3 en una sala conmigo. Y ahí les voy a proyectar una serie de baterías de oraciones, o palabras, o de párrafos, ¿ya? Donde están estos sonidos. Por ejemplo,
respecto a los sonidos británicos, en su mayoría van a ser palabras u oraciones, ¿ya? Y oraciones. En la parte 2, que es de la pronunciación de la S, les voy a poner oraciones. Y en el caso de la parte 4, que es esta, o sea, la parte 3, que es esta, la ED, les puedo poner oraciones o párrafos, ¿ya? Entonces, voy a ir tirando como 3 de cada uno, así como 3 de la parte 1, 3 de la 2, 3 de la 3. Estoy descartando. Ya, profe. Gracias. ¿Sí lo hace? ¿Y profe? Diga. ¿Van a ser como las mismas oraciones que ya puso o son unas nuevas? La idea es ponerles que hemos visto, las voy a ordenar, sí, las voy a poner como en un documento y ahí les voy a poner la lista completa de frases, oraciones, palabras, sonidos, todo, para que salgan de ahí. Ahora, van a haber más y a usted quizás le toquen menos, ¿no? Por un tema de que, para que no se repitan todas, y por un tema de que si usted, yo veo que está preparado, le voy a preguntar menos. Ah, ya. Pero van a estar en un banco, en un documento. Así que eso es mi tarea esta semana, armar el documento. De hecho, voy a sacar muchas de las que están acá. Si alguien se mete a revisar este documento, hay hartas. ¿Any more questions? ¿Profe? Sí. Y en el momento, por ejemplo, ya de que vamos a hacer la prueba, ¿usted va a primero leer la frase y nosotros la repetimos o nosotros la tenemos que leer al tiro así? Yo le voy a decir así como, Fernanda, lea esto. Ah, ya. ¿Y cuánto te va a dar más oportunidad y cosas así por si uno se equivoca? Claro, te voy a ir preguntando otras. Así como que estén en la lista, ¿cachai? Otras. Ya. Para ver si que preparaste algo o no. ¿Ya? Así es la idea. Pero sí, de una lista, yo no me voy a meter mucho porque le voy a mandar el audio antes con la guía, cómo se pronuncia todo. Entonces, la idea es sacarlos de ahí y se preparen. Ay, gracias. Diga. ¿Si a uno le da vergüenza hablar en inglés delante del J? Es que sí, es una sala aparte. De hecho, voy a meter 2 o 3 nomás en la sala y los otros esperan. Sí, es de poquito. No, de muchos no funciona bien porque por un tema como dices tú y por un tema de que a veces hay bulla. Entonces, es así mejor. Ya, profe, gracias. Aquí de aquí. ¿Any more questions to continue? Okay, let's continue. So, who wants to do 5? ¿Quién quiere el...? Who wants to do number 5? Yo, profe. Ceci, good. Okay, vamos a los verbos primero. Ceci, ¿cómo pronunciaría ese tú, Ceci? Loved. Ah, good, good, good. Este verbo es dread. ¿Cómo quedaría con la ed? Dreaded. Claro, dreaded. 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 Ya, cuidado que no suene ready. Dreaded. 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 Ahí está. Dreaded. Esta it. Dreaded. It es como it. Invited. Nunca es invited. Es invited. Entonces, esto es dreaded. Dreaded. Claro, dreaded. 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 Tiene dos opciones. O marcar la D, esta, dreaded. O podrías transformar esta D en R. Dreaded. 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 Ya, vamos. Bien. Y después tengo aquí, ¿cómo lo diría? Pecked. Pecked. Bien. Pecked es como picotear. ¿Y es? Cold. Ajá. Cold. Yeah. ¿Está bien? A ver, again. Cold. Ajá, yes. Cold. Es súper sutil este. Good. Pero le agrega como una U, ¿o no? Cold. A ver. Cold. 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 Claro. Cold.
cold. Cold. El sonido final es como d. Cold. 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 D. Cold. Ya, pero no, no lo corté porque sí. Por ejemplo, esto estás haciendo tú. Cold. Ah, no, sí, pues cold. 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 Claro. Cold. 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 Ahí, ahí, ahí. Cold. ¿Me pasa lo mismo cold. Con el que leyó la Gaby? Ordered. 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 Cold. 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 Yes. Cold. Cold. Good. Perfect. Obviamente, hay algunos sonidos que cuando aparezcan con lo siguiente que te voy a mostrar, Ceci, van a variar un poco, fíjate. Tiene cold y después tienes un pronombre objeto. Y nosotros dijimos... Sí, hay que unirlo. Hay que unirlo. Ajá. Entonces, sí. Entonces, aprovechando que termina con D, tenés que unirlo con este, con el him. Incorrecto sería decirlo cold him. ¿Cómo lo dirías uh-huh. unirlo? Cold him. Cold him. Yes, cold him. Cold him. Cold him. Cold him, claro. Cold them. Ya, eso, Gaby, algo que revisamos la clase pasada, que es cuando aparece. ¿Cómo? El con invite you en la primera oración. Ah, aquí pasa. Ver, invited, invited, invited her. Invited her. Aquí funciona poco porque inviter, invited, inviter. Como que no se puede unir mucho. No lo puedo unir, no, no lo puedo unir. Invited her. They invited Ay. Her, invited her. Sí, no suena porque tiene más sílaba con el it. Ya, aquí no se puede, aquí no podemos hacerlo. Invited her. Pero tampoco hay que hacer invited her. No, es invited her. Invited her. Aquí no puedo, aquí. Queda perfecto. Call them. Call them. A ver, ya, mira, veamos. This is, as the ducklings grew, they loved. As the ducklings. Oh. No, dale. No. As the ducklings grew. As the ducklings grew. Cuidado, grew. Grew. Yeah. As grew. The ducklings grew. 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 As the ducklings grew. Ahí está, bien. They loved to waddle in the barnyard. They loved to waddle in the barnyard. Ya, yeah, bien. Aquí este, te fijaste que paraste porque habían dos T. Sí. Entonces es, lo vas a hacer con una. Love to. They loved to waddle. They loved to waddle. Ah, yeah. They loved to waddle uh-huh. in the barnyard. Good, good, bacán, lo hiciste súper bien acá. Si tenemos un sonido T y después tenemos un sonido repetido, sí, quedan, se unen, quedan como uno. Entonces sería love to waddle. Se asume que hay una T y más encima están pasados. Love to waddle. They love to waddle in the barnyard. Y lo hiciste bacán acá porque hiciste esta, este sonido es IA, nunca es ya. Entonces, uh-huh. barnyard, barnyard, good. Entonces dice como los patitos mientras los patitos crecían, le encantaba salpicar, chapotear en el barnyard, que es como en el patio, así como cerca de un, ¿cómo le dicen? El barn, como a esta casa donde está la granja, como lo que está atrás, no me acuerdo cómo se llama. Shaking their feathers. Shaking their feathers. Claro. Feathers. Feathers, yes. Feathers. Shaking their feathers. Shaking their feathers. Mm-hmm. But the ugly duckling, but the ugly duckling dreaded the barnyard birds. But the ugly ducklings dreaded the barnyard birds. Yeah, cuidado con esta. Esta es la tarea. Esto es este sonido. Que a todos les
Es que es como un 3 y que es como así. Con dos puntitos. Lo siento, mis dos puntitos son horribles. But. But. Es como cuando le decía a alguien. But. El mismo sonido. Birds. Yes, ahí está, perfecto. Entonces sería, recuerda que este es. Bird. ¿Cómo, cómo? Birds. Bird. Bird. Yeah. Y este es. Yeah, el verbo original es dread. Y dread es tenerle miedo. Entonces, dread, ¿o no? Dread. Mm-hmm. Dread. 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 Dreaded. Dreaded. No me equivoqué. Dreaded. 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 No, no hay ninguna I por aquí. ¿Para que le ponga ahí una I? Es una I. Dreaded. 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 Claro. Dreaded. Ajá. Yes. Dreaded. Ahora, como dije anteriormente, tú eliges si haces esta D o si dreaded. Como R. Dreaded. Dreaded o dreaded. No, 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 la primera. Dreaded. Dreaded. Ya, ahí estamos bien. Ya, repitamos esto entonces. But the ugly ducklings dreaded the barnyard birds. But the ugly duckling dreaded, no, dreaded in the barnyard birds. Ajá, good, 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 good. Ahí no había ningún in, pero bueno. They pecked at him. Aquí se une. They pecked at him. They pecked at him. Buena, buena, buena. Pecked at him. Yeah, buena. And called them names. And called them names. Ajá, buena. Ahora entera. They pecked at him and called them names. They pecked at him and called them names. Ajá. Ahí viene unido. Acá tiene una T y una A. They pecked at him, they pecked at him and called them names. Good. They pecked at him and called them names. Good. Claro, lo picoteaban y le decían cosas, cosas feas. Called them names cuando le dicen. Seguramente es de patito feo. Entonces le dicen, ah. Goody, 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 goody. Ceci, buena, buena, bueno, bueno, bueno. And last one. ¿Quién va? Yo quiero, profe. Oh, excelente, muy bien. ¿Es la Fernanda? Sí. Ya va, tenemos palabras, o sea, verbos. Agreed. Agreed. Uh-huh. Agreed. Agreed. Ya, después tenemos deserved. Deserved. Bueno, helped. Helped. Después tenemos dislogged. Dislogged. Bueno, bueno. And smiled. 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 Bueno, ya. Mira, fíjate, vamos. The little man agreed that she deserved no less. The little man agreed that she deserved no less. Ajá, sí. Carefully, they helped the prince to lift the coffin. Carefully, they helped the prince to lift the coffin. But as they did so, the piece of apple caught in Snoop's the piece of apple caught in Snow White's throat. The piece of apple caught in Snow White's throat was dislodged. Ya, esto está complicado, mira, mira. The piece of apple caught in Snow's white. A ver, ¿cómo lo hace? The piece of apple in Snow's, Snow, tiene doble U. The piece of apple caught in Snow White's throat was dislodged. The piece of apple in Snow's White's throat was dislodged. Esta parte está súper complicada y está bacán. Sí. Veamos, esta solo la parte verde. Snow White's throat. Snow White's throat. Bien. Y ahora,
Fíjate en esta. Esta tiene que estar sí o sí. Snow White's throat. Snow White's throat. Ajá. Was dislocked. Was dislocked. Uy, bien, Fernanda. A ver, ahora veamos la antena. But as they did so, the piece of apple caught in White Snow's throat was dislocked. The piece of apple caught in Snow White's throat was dislocked. Bueno, mira. She sat up and smiled at the prince. Aquí se une. She sat up and smiled. And smile. That. Ay, no sé, you know? Ya, a ver. Unamos dos cosas. She sat up and smiled at the prince. Smiled at, ¿así? Smiled at. Sí, yeah. Porque este termina en D. Smiled at. Yeah. And she sat up and smiled at the prince. Ahí está, bueno. Ahora, fíjate en esta, aquí tiene que ver con el contenido anterior, que es la S. Entonces, de hecho, sería como, she sat up and smiled at the prince. She sat up and smiled at the prince. Ya, perfecto, ahí te salió bacán. Bueno, ahí lo uniste bien, esta S. Esto tiene que ver con que usualmente nosotros, lo que hacemos, como no tenemos palabras que empiecen con S en español, le ponemos una E siempre. Entonces hacemos, she sat up and smiled. Entonces aquí lo que hacemos es, sacamos esto, and smile. Nos da fluidez y podemos poner la S al tiro. And smiled at the prince. Bueno lo que hiciste acá. Ahí lo uniste bacán, porque termina en D, smiled, y esto empieza con A, smiled at the prince. Bien, fin, súper. Gracias. Súper. Esta parte está muy difícil. Al que le toque la prueba. Snow White's throat. Porque este sonido no es sencillo. Throat. Sonido. Throat. Garganta. Throat. Ya, vamos. A ver, ¿cuál es el tiempo? Ya nos queda poquito, entonces vamos a hacer algo divertido. Ah, yes. Ay, en la parte que había un off, que no lo encuentro ahora, usted lo pronunciaba como off. A ver, veamos, a ver. En el último párrafo, acá. En el último párrafo de... El 6, en la... Última, la penúltima línea. Es ahí. Ah, the piece of apple. The piece... Sí, lo pronuncia como off, sí, ¿o no? Sí, the piece of apple. The piece of apple. Es que ahí lo cortáis, po, ¿cachai? Sí, sí. The piece of apple. The piece of apple. Ahí está. The piece of apple. Ah, ya. Yeah. The piece of apple. Ahí está. The piece of apple. The piece of apple. The piece of apple, claro. De hecho, es como una B. Es como que el sí, off por eso. Se transforma en una B, ¿no? Po? The piece of apple. The piece of apple. Ajá, así es, tal cual. The piece of apple. Lo que pasa es que esto es más detalle, porque al que le gusta el inglés ahí tiene que entrar. Pero es un tema de que en inglés las preposiciones no van acentuadas. Entonces, como no están acentuadas, te las puedes ir comiendo o achicando. Entonces, ¿qué me importa acá? Piece and apple. The piece of apple. Entonces, esto es como accesorio. Lo puedo achicar y por eso queda como un sonido más corto. The piece. No es piece of apple. The piece of apple. No, porque of es irrelevante. Poner una preposición no tiene importancia. Ah, ya. En inglés hacen eso. En español nosotros pronunciamos cada una de las palabras. Sí. A ver. Sí, obvio. Ya. Hagamos otra cosa porque ya nos queda poco y esto lo podemos dejar para después. Bueno, en este PowerPoint, que voy a volver a juntar ahí en el Classroom, aparte de revisar lo que la Milla me dijo, aquí ustedes pueden practicar y lo que pueden hacer es fácilmente ir decidiendo qué pronunciación ocupamos. Que es, aquí están los verbos, ¿ya? Cada uno de ellos. Lo único que hay que hacer es decidir
lleva a cabo. Entonces dice, last summer, my family decided to go to the beach. Entonces, ¿qué sonido es el que va acá? Ide. Ide. Yes, ide. Entonces yo quiero, no sé, pues le puedo poner el número si quiero para practicarlo bien. Entonces el 2. Beaches are my cup of tea. Me gusta esta expresión. My cup of tea. My cup of tea es como no son de mi preferencia. Entonces, beaches aren't my cup of tea. No, no son. Aquí igual estaría haciendo como un accesorio de love, ¿o no? Sí, cup. Porque igual como que se lo come. Cup of tea, yes. De hecho, lo escriben así. Capa. Cup of tea. Es el pa, es el off. Cup of tea. ¿Cachai? Ah, ya. Yeah, aren't sí. My cup of tea. But now, how we could say no? Everything was fine until we reached the house we rented. El reached. Reached. El 3. El 3, el sonido ch, no vibra. Entonces, eso hay que hacer. Así de simple, ¿ya? Se los voy a dejar a ustedes ahí para que lo avancen. Y ahora me gustaría ver otra cosa que es más divertida. Ya, esta es una, lo que van a encontrar también, que esto lo estoy haciendo con el tercero medio, es que de la tarea 1, acá hay práctica. Está el sonido O, que es the odd shown in the bathroom, show the pass of time, show how the pass of time has done marvelous things. Entonces este es el sonido A. Lo vamos a refrescar después. Está el sonido O, el diptongo IA, your career is weird. It doesn't have any use in here. Tons of beer and gear have been delivered in the pier thanks to the new deal. Entonces, esto es el diptongo IA. Después está de práctica, diptongo EA. Take care of the bear over there. Que se está en la tarea. The air in the area is a nightmare. How dare you to build a square in there? Y está lo otro, sonido, ¿ya? Que eso va creciendo para ir armando su interrogación. Ahora, ¿qué me importa hacer? Quiero ir a unos tongue twister. Ya. ¿Qué son los tongue twister? ¿Alguien sabe? ¿Tongue twisters? ¿Trabalengua? Trabalengua, bacán. Ya. ¿Y para qué me sirve? Trabalengua es una herramienta esencial para aprender a soltar la lengua. Entonces, esto yo lo busco, puedo poner aquí tongue twisters en universe o tongue twisters en general, ¿ya? Y los pueden practicar para ir soltando ciertos sonidos que uno se los traba. Por ejemplo, aquí tenemos acá, classic tongue twister, ¿ya? Entonces tenemos aquí, vámonos por la fase primero, ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Quién quiere probar? ¡Dale! Constanza. Coti. Ya, profe. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, well, I scream for ice cream. Ya, bueno, bueno. Ay, te salió re bien. Ya, mía, vamos. I saw Susie sitting in a shoe. Ah, pero. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Ajá, ya. Entonces aquí te pone a practicar el sonido S y el sonido sh. Entonces cuidado, este es I saw. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. In a shoe shine. Shoe shine shop. Claro, shoe shine shop. Qué raro suena, pero es así. Sí. ¿Quién quiere el siguiente? Este, Fuzzy, Wizzy. Da coquilla ese sonido. A ver, vamos a llamar a la. ¿Cómo? ¿Qué? No, no, no. Vamos, el Eduardo. No, está la Dania. ¿Dania está ahí? Sí. Bueno, Dania, a ver. Fuzzy Wizzy was a bear. Fuzzy Wizzy had no hair. Fuzzy Wizzy wasn't very fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy has no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he? Fuzzy. Ay, qué seca.
Es un adjetivo, buena Dania. Es un adjetivo fácil, es como buñón, así. Como peludito, ¿no? A ver, veamos, ¿no? Fácil, miren. Como adjetivo. Confuso. Peludito. Fácil. Wasn't very fuzzy, claro, porque dice que no tenía pelo, entonces si que era peludito. Ya, vamos, a ver. Eduardo, Edu. Can you can a can as a can. Oh, qué difícil. Can you can a can as a can a can. Can you can a can as a can a can. Está difícil. Está difícil. A ver, dice, ¿puedes? Can you can. ¿Puedes enlatar una lata como un enlatador? ¿Puede enlatar a una lata? Está difícil. Can you can a can as a canner can a can? Te igual te sale buena. Crista Camila, para ir terminando. Profe, lo voy a decir muy mal, pero igual. Ya, mira. I have got a date. A quarter to eight. A quarter to eight. I see you at the gate. Uh-huh. So, don't be late. Ajá, claro, el sonido eight. I've got a date, a quarter to eight. I'll see you at the gate, so don't be late. Uh-huh. Buena. Y esta, ¿quién quiere hacer esta para terminar? Two witches, two watches. A ver, ¿quién quiere terminar con eso? ¿Consi está ahí? ¿Catarrojas? ¿Catarrojas? Sí, estoy, profe, pero... es lo más difícil. No, aquí está, mira. ¿Queréis difícil? Vamos, difícil. No. Ya que te arrojé. Ando orgulloso y terminamos con esto. Mira. Vamos con Peter Piper. Peter Piper es un clásico. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Did Peter Piper peck? ¡No! ¡No! Ya, chao, Peter. No, esa no. Este, woodchuck. How much wood would a woodchuck chuck if a wood could... How much wood would chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? He would as much as he could, and chuck as much wood as a wood chuck would if a wood chuck could chuck wood. No, no, profe, las de arriba nomás. A lo cierto, está muy difícil. Ni yo pude. Ya, esta era. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Ah, ya, a ver. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Ajá, yes. Salió horrible. Mira, acá están los difíciles. Betty Butter had some butter, but she said, this butter's bitter. If I bake bitter butter, it would make my butter bitter. But a bit of butter. No, ya, yeah, chao. Yeah, okay. People. So, les voy a poner unos tongue twisters de tarea. Ya, para que practiquen. Les voy a poner esta página, de hecho. Ya, para que practiquen unos tongue twisters. Y les voy a poner el... Voy a armar la guía donde están las oraciones. Y aparte, yo les pediría que pudiesen avanzar con esta actividad. Con la práctica 2. ¿Ya? Y practicar estas. Incluso hacer la 7, la 8, la 9, la 10. Hagamos esto mejor. La 65, la 66. 65, 66. Y practicar algunos tongue twisters para ir soltando los que les cuesta. ¿Ya? ¿Okidoki? Aquí. Sí, pero sí. ¿Cuándo va a ser la interrogación? ¿Qué buena fecha? Buena pregunta. A ver. Yo tenía su calendario. Déjame verlo. Fecha de pruebas. Quería hacerlo un viernes así, relajado. Pero veamos. Todo depende
Nosotros, al menos en inglés, tenemos la posibilidad en cuarto medio de poder elegir la fecha. Entonces, ustedes tienen el cuarto medio acá. Tiene esta semana, mañana, el jueves. Después historia. ¿Podría ser el 16? Pero, profe, si es viernes, ¿sería en la tarde? Sí, bueno, la tarde lo armo en grupo. Y profe, yo tengo pre toda la tarde el viernes. Sí, profe, yo igual. Tengo bueno. Hasta 10 para las 9, termino. Yo también. ¿Puedo los jueves, la tarde, así como pasado las 7. Y puedo el viernes. Profe, yo tengo pre los jueves. ¿En serio? Ya, entonces... Profe, los voy a hacer jueves y viernes, pues, pero la gente que pueda los jueves, el jueves, y la que pueda el viernes. Claro. Claro. Si que me queda uno por ahí me acomodo un sábado por ahí, ¿ya? Así que yo te creo que tenemos harto tiempo, o sea, tenemos, esto fue hoy día, hasta hoy día, nos quedan nos queda una clase más. Entonces, voy a armar el listado, lo voy a hacer la grabación, y ya empezamos a trabajar. Por eso es importante que avancen un poquito por usted. ¿Okidokis? Ya, profe. Okay. All right, people. I'm going to stop recording. And I'll see you in Google Classroom. And I'll see you next class too. Thank you. I'll see you soon. Chao, profe.